soy Toño, el biólogo del Deportivo Toluca Fútbol Club, encargado del mantenimiento de la cancha de fútbol del Estadio Nemesio 10. El césped del estadio fue removido al vivero Toyocan por necesidades de la construcción. Como podrán darse cuenta, ahorita la cancha está llena de maquinaria y equipo necesarios para la remodelación. El pasto picuyo de especie Penicetum clandestinum lo ubicamos en el vivero que está en Toyocan. Por las características del suelo y el agua que tenemos, fue la decisión de tenerlo en este lugar. Ahorita está ya, está recuperándose del movimiento y está preparándose para que regrese en un periodo muy corto, mes y medio, dos meses, ya está de regreso en el estadio. Por las características del pasto y las condiciones del suelo, no lo mandamos en rollo, lo mandamos en cuadros. Lo mandamos aproximadamente con 2,5 pulgadas de tierra, de suelo. Entonces ya está ubicado allá y no sufrió ningún problema. El pasto está bien, el vivero. Los jardineros realizaron el trabajo de levantar el pasto con una máquina que se llama carpeteadora. ¿Sí? Posteriormente se cortó con pala, se apiló después el pasto y fue subido en camiones y trasladado en camiones hacia el vivero. Obviamente que las manos expertas de los jardineros nos llevó a tener éxito en esta encomienda. El próximo partido se realiza en el Estadio de la Bombonera, anteriormente la Bombonera, ahora Estadio Nemesio 10. El juego está asegurado, ¿sí? Nuestro pasto está bien cuidado en el vivero, los jardineros especializados están atendiéndolo y ya estamos preparados para regresarlo, colocarlo en este estadio, donde también se van a hacer algunos trabajos de mejoramiento de suelo, de drenajes, sistema de riego, ¿sí? Nivelación. Entonces, después de esos trabajos, el pasto va a llegar, se va a establecer y no existe ningún problema ni ningún riesgo de que la cancha esté en algún estado deplorable. Va a estar sensacional, va a estar como se fue, igualito. Los trabajos que se van a realizar para mejoramiento de la cancha incluyen el establecimiento del sistema de drenaje, un sistema de drenaje moderno, actual. ¿Sí? También se va a construir un sistema de riego de aspersores, en donde este sistema de riego va a estar movido por un sistema automático, es un sistema automático de riego, el cual nos va a facilitar el trabajo. Vamos a regar más coordinadamente, en menos tiempo, ¿sí? Y de una mejor calidad. Dentro del área del campo se va a trabajar en la nivelación. En la nivelación vamos a tener desde la parte de atrás, que es la parte más alta, hasta enfrente. En ese sentido va a venir la nivelación para provocar que en la época de lluvias, cuando haya lluvias bastante fuertes, que superen los 60 milímetros cúbicos de lluvia, el agua escurra hacia la parte de afuera, hacia la calle de Morelos, que es donde están finalmente las tomas de tormenta, las bocas de tormenta, donde el agua se va a desplazar hacia el drenaje. En relación a la nivelación, ¿sí? esa parte la vamos a realizar, ¿sí? Para que la superficie del suelo reciba el pasto y entonces el pasto tenga precisamente los tres factores importantes para que se desarrolle el fútbol. Los tres factores son el desplazamiento, la velocidad y el bote. ¿Sí? Entonces todos estos aspectos los tenemos contemplados y ya están programados para realizarse y que se pueda realizar un partido de fútbol o los que sean en un campo de la mayor calidad. De hecho, en un campo de nivel mundial. En esta cancha el balón rueda a nuestro favor.